Gloria a Jesús. Like she said, la segunda en llegar, la segunda persona en llegar en ese ministerio fue nuestra hermana China, la cual vamos a pasarla Gina. Por aquí. Hermano Ale va a coger su micrófono. Gloria a Jesús, para que ella nos diga una corta experiencia de su llegada a Yahweh. Amén. Hoy es día de fiesta, así que no pregunten. Gloria a Dios. Si terminamos a las 7 de la noche, gloria a Dios. Hermano, recuérdense de los codos. Dios le bendiga, hermanos. God bless you. Dios le bendiga más. God bless you more. Yo no voy a decir mucho. I'm not gonna say much. Quiero compartir. I just want to share. Bueno, no se va a ver muy bien, pero yo se lo voy a enseñar en mi teléfono. Right. Ustedes saben que en Facebook, ahora familia me olvida. You know that Facebook comparte memorias que uno pone hace años. It shows memories that you've had in the past. Me puso una hace unos meses. Me ponen muchas de hace 10, 9 a 11 años. It was like 9 or 11 years me ago. Me puso una, le voy a compartir dos, una de hace 10 años. I'm going to share two with you, one of from 10 years ago. Y esta memoria dice, la voy a enseñar porque le hice un screenshot. And this memory says, I'll show you directly from the screenshot. ¿Hasta cuándo, Señor? Till when, lo preguntaré hasta que lo creas necesario. I'm going to keep asking until you deem it necessary. Fielmente, mi Dios, acato tus designios. Porque tú me fortaleces. Faithfully, according to your designs, you give me strength. Sé que todo mi sufrimiento es parte de mi camino. I know that all of my suffering is part of my path. Y cómo me estás moldeando. And how you are molding me. Creo en ti. I believe in you. Y espero mi recompensa. And I wait on my reward. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Eso fue cuando yo tenía unos meses, como that's, un año más o menos. That's when I was about a year and change. Que había sido formado parte de Yahweh. That I had come to be a part of this church. Esta foto que le voy a compartir ahora fue como tres días después de eso. This photo that I'm about yo to no share. Sé por qué nosotros teníamos esa mala costumbre de estar compartiendo cosas así de la vida personal de uno en la. I don't know why we have that pero habit of sharing. Pero esto fue una servilleta que yo puse de que yo me seque mis lágrimas. But here's a photo of a napkin that I shared with some tears that I had shed for the Lord. So, no eran precisamente para el Señor, sino eran por mi sufrimiento, el cual estaba pasando en ese momento. It was tears that I had cried for my suffering at that cuando time. Cuando yo lloraba día a día. When I would cry every single day. Cuando yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. When I was going through one of the hardest parts of my life. Donde yo pensé que simplemente me iba a hundir y nunca jamás iba a poder salir a la superficie. And I thought I was just going to sink and I'd never come out of that. Y estas memorias yo las aprecio and those memories, I love porque them me very veo much. Como estoy el día de hoy because I see how I am today y le puedo dar las gracias a Dios and I can thank God porque no solo me ayudó a salir a la superficie de donde yo me estaba ahogando because he not only let me come out of that sino que me ha mantenido but he has sustained me y el día de hoy yo he entendido and today I understand de su presencia en mi vida en cada momento of todo lo que yo hago de la importancia in y yo quiero que ustedes sepan que yo crecí en una iglesia católica no fue que yo vine a los pasos a conocer de Dios ya de ahorita no yo fui bautizada mi padrino quien me bautizó es un sacerdote I grew up in a Catholic church my cousin was a priest himself. Sin embargo, nunca conocí a Dios. And yet I never y no knew estoy criticando ninguna congregación porque sí hay now, personas que conocen de Dios. I'm not criticizing anybody. Estoy hablando de mí, mi experiencia personal. I speak of my experience. A pesar de ir a misa todos los domingos, nunca conocí de Dios. Although I went to mass every Sunday, I never knew God. Yahweh Rohi fue el puente para yo conocer al Señor. Yahweh Rohi was the bridge for me to meet the Lord. Gracias a mi prima Patricia por haberme so I give thanks to my cousin a la Patricia por haberme recibido. And the pastor Margarita. Y yo le voy a decir que no ha sido fácil. And I'll tell you, it hasn't been easy. Pero yo he sido tal vez la hija más rebelde de la pastora. I've been maybe the rebel daughter of the pastor. Pero también la que nunca la he dejado y la que estaba aquí desde the one día that's uno. Always been here, no matter what. Porque una vez me fui y el Señor me dijo otra vez que me quedara.
Like one time I left, but the Lord made me come back. So today I'm not perfect, but I'm still the rebel daughter. And what I know is the love I have for God and the love that I know God has for me. And since we came from 175 to here, there are so many churches along the way. Pero aquí es donde yo he encontrado palabra de Dios. But here is where I found the word of God. Está yendo por las razones equivocadas. Sí, cuando voy a un sitio me gusta discernir. I sometimes visit churches and I see who's preaching there and I discern what they're talking about. Y la razón por la cual regreso siempre aquí. And the reason why I always come back here. Aquí se abre palabra de Dios. Because here they preach the word of God. From the pastor, who's my spiritual mind. God bless you. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.